Muchas gracias. Mi nombre es Anaid Llorente, soy maestra, psicóloga y atelierista y me dedico desde hace 3 años aproximadamente a crear espacios de convivencia en donde el arte y el juego son los protagonistas con los niños. Tenía el propósito de sembrar un espacio en la comunidad de La Solana, acá en Querétaro, que es una comunidad con altos índices de violencia y donde los niños son excluidos de los espacios públicos. Sin embargo, con la pandemia tuve que reformular mi participación y en esa búsqueda surge Ludo Art Lab, que es un colectivo que incluye diseñadores, artistas, profesores, psicólogos, y empezamos a idear nuestro primer laboratorio. Me inscribí al MOOC y con esas ideas empezamos a preguntarnos, un poco angustiados con lo que estábamos viviendo con nuestros propios hijos, que estaban conectados pero desconectados. Y por otro lado, que yo estaba trabajando con los niños, que estaban desconectados pero conectados. Y empezamos a imaginar un espacio en donde ambos grupos pudieran convivir. Y bueno, así surge nuestra propuesta de laboratorio que se llama Panmedia. Hicimos una plataforma que subimos a Discord, en donde creamos un canal para adultos y un canal para niños. Y lanzamos 2 convocatorias, una para mediadores, colaboradores, que hicimos un mapa mental para ver cómo lograr esta convivencia. Y bueno, el requisito nada más era que compartieran nuestra filosofía, que es una filosofía socioconstructivista, que utiliza elementos de design thinking y obviamente que tuvieran este respeto por el proceso de desarrollo de los niños. Y bueno, pues en nuestra primera sesión, estas son las imágenes del espacio que se nos ocurrió lanzar como provocación para ver cómo los niños de la virtualidad podían intervenir estos espacios para los niños que pues están sin acceso a ellos. Y bueno, pues así empezaron a surgir las ideas. En total participamos 18 niños y 8 adultos que estuvimos conectados lunes y jueves, 1 hora. Y de esta primera sesión empezaron a surgir las ideas. Los niños empezaron a diseñar parques, empezaron a diseñar juegos que podían compartir con los niños de la comunidad. Y aunque no se conocieron personalmente, o bueno, virtualmente, yo cada sábado trasladaba todas estas experiencias de la comunidad virtual a la comunidad en presencial. Buscamos que la plataforma solamente fuera un punto de encuentro, pero el requisito era que vivieran, que experimentaran su mundo con diferentes materiales, con diferentes propuestas, y eso empezó a distinguir los intereses de cada grupo. El grupo presencial empezó a construir prototipos de casas. Este es el prototipo de una casa de árbol, que fue su primer experimento. Y incluso empezó a surgir la necesidad de crear 2 grupos. Los niños lo diseñaron, lo modificaron, actualmente lo siguen utilizando. Ese fue uno de los logros de esta intervención. Y bueno, el grupo virtual empezó a diseñar para ellos una multiperribag, que la llamaron una mochila de exploración creativa. Y como la última sesión, les pedimos que documentaran esta experiencia. Entonces compartieron las formas que inventaron para comunicarse, para crear sus prototipos de mochila. Actualmente, en un siguiente laboratorio, desean convertir esta multiperribag en una multiperri bot, un poco inspirados en la robótica. Y también tenemos ideas ya en la comunidad. De hecho, este sábado las imágenes de los espacios pues ya están muy cambiadas. Los niños ya lograron acceder a jugar en el parque, que eso es para mí otro gran logro, es una gran conquista.
Y bueno, pues terminó el laboratorio el 20 de diciembre, fue del 20 de noviembre al 20 de diciembre esta experiencia. Y bueno, lo que más me ha conmovido es justo ver cómo este formato de laboratorio nos permite crear, nos permite que todos se sientan cobijados sobre este grupo que se crea, con este espacio efímero que se crea con los laboratorios. Y se rompen estas ideas de que no se puede o que no se cuenta con la experiencia. Todos tienen un lugar en estos espacios. Este es un resumen de una niña que participó sobre estos encuentros, ¿no? Son espacios creativos en donde se pueden divertir. Todos nos divertimos. Y bueno, pues esperamos en el 2021 ya tenemos idea de hacer 3 laboratorios más. Uno como continuación de Panmedia. Y tenemos otras cosas también que ya nos estamos imaginando.